Y hola, muy buenas tortuguitas, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de Twitch. Y sed bienvenidos, bienvenidas al final de The Medium. Lo dejamos justamente por aquí a la hora de escapar del lago. Y vamos a ver qué nos depara hoy la historia de Marien. Y si volveremos a ver a nuestro querido compañero, nuestro grandísimo perseguidor, señor Fauces. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor, música, no, que tiene copyright. Empezamos de maravilla. ¿Qué hay distinto, Marien? Buenas noches, Andrea. Pues aquí dándole caña a lo que se presupone que es el capítulo final de The Medium. Y que evidentemente hoy el directo durará lo que nos dure el capítulo final. Sea media hora, sea 45 minutos o una hora. Y la verdad, yo ahora mismo empiezo a tener el presentimiento de que no va a durar mucho, ¿eh? Me estoy acercando, lo noto. Yo quiero ver al señor Fauces por última vez, que me hace ilusión. Hay que reconocerlo, que el final está siendo bastante bonito, ¿eh? Me encantaría poder añadir algo, pero lógicamente, es que es momento ahora mismo. Vale, hemos llegado hasta el lago. De simplemente quedarnos en silencio, apreciar el paisaje tan bonito que tenemos. ¿Quién es esa persona que estaba adelante? Y apreciar también esta bonita banda sonora que está acompañando a The Medium. Ahí tenemos la mariposa. Buenas noches, Lunatic. Yo no sé vosotros y vosotras, pero yo ahora mismo iría corriendo y empujaría a esa persona para que se cayera al agua. En mi opinión, ¿vale? Alguien que no conozco y que está ahí como muy perdido es como... Aparte que tienes ganas que vaya corriendo y te empujen. What? Me acabo de quedar todo loco. No me esperaba de que esta fuera Lilian. Antes conocía como Tristeza y luego como Lily. Y lleva la otra parte del colgante. Tampoco es para tanto, Antonio. Si os fijáis, tiene como la chaquetilla llena de mariposas, ¿eh? ¿Y qué pasaría si tú pudieras crear un juego de Evil? Bueno, depende a qué te refieras con un juego de Evil. Puede ser Devil Within. Puede ser Resident Evil. Así que dependiendo a lo que te refieras, lo mío iba a ser súper caótico. Aunque no lo parezca, soy de mente muy retorcida para estos videojuegos. Y lo que tengo claro es que yo añadiría de nuevo los zombies. So you could have a normal life.
And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. Ahora es cuando yo estoy pensando de, acabo de decir hace un momento, de que dure lo que dura el juego es lo que va a durar el streaming, porque estamos en el capítulo final. Claro, por dentro estoy reflexionando de como queden 10 minutos, se va a quedar un directo de 10 minutos y hasta mañana no vuelvo a abrir streaming, así que va a ser una F tremenda. Así que ambas tienen el don de su padre. All I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Bueno, pues ya hemos armado el puzzle del principio del juego, que aparece el embarcadero y que le pegan un disparo a alguien, y que en este caso es a Lilian, la hermana de Marianne. La que nos ha estado acompañando durante prácticamente todo el videojuego. Buenas noches, Oscar. The dream. It's what I want to happen. ¡Ojo! ¡Que las carga el diablo! Lilian, que las armas las carga el diablo. ¿Me vas a decir que la tengo que pegar un disparo? O sea, me está diciendo que para cargarme al señor Fauces tengo que volver a repetir la historia pegándole un tiro. Y encima mi hermana me está pidiendo que la pegue yo un tiro. O sea, what the fuck. A ver, yo sigo repitiendo, Lilian, yo te empujo, te caes al agua y ya si tú misma quieres quitarte la vida, ahí te quedas. Pero pegarte un disparo, hija, es un poco frío, ¿eh? Buenas noches, hermanito. ¡Señor Fauces! ¿Por qué estamos pasando de nuevo con Marianne? En el mundo espiritual. What? Marianne, que te caes. A ver, cabeza yunque de barco, deja de molestarme ya, por favor. A que se pega un tiro, Marianne. Es que justamente con lo que acabas de decir, estaba claro que iba a intentar acabar con su propia vida. Bien jugado, Marianne. Sí, señor. Sin una medium fuerte, el señor Fauces no existe. I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing this! Please, sister, set me free. No! Esto es un poco caótico ahora mismo. Marianne queriéndose quitar la vida para terminar con el señor Fauces. Fauces provocando. Nuestra hermana pidiendo de que la disparemos a ella. ¡Ojo, el fantasma de Thomas! ¡Vaya unión, chaval! Pero no me lo dejes en negro, ¿quién se ha pegado el disparo? ¿O a quién le hemos pegado el disparo? Vale. Marianne sigue viva. Logro desbloqueado. No puedes salvar a todo el mundo.
¿En serio? ¿En serio que solo nos quedaba exactamente 11 minutos de juego? Pues amigos y amigas, poquito más que decir por mi parte. Voy a aprovechar a leer los comentarios que me habéis dejado durante este tiempo de cinemática y hacer un poquito un resumen del juego, que creo que tampoco hay que hacer mucho, pero por hacerlo un poquito más largo el streaming y que no quede en 10 minutos, sino que lógicamente queden un poquito más. A ver qué me dejáis por aquí. Una lástima este Medium, bro. La idea era buenísima y se ve muy guay. La verdad que sí. Y como he dicho, ahora vamos a hablar un poquito de ello, pero hay cositas que se han dejado por ahí a medias. Creo que a gran parte, después del hype que habían creado, les han decepcionado, uno de ellos soy yo. Pero aún así la historia creo que es bastante interesante. Por cierto, me encargo de lo que te dije, mañana lo empiezo en mis ratos libres. Perfecto, sí, Farrell. Aunque parezca mentira, esto es lo que nos quedaba de final. Y la verdad, yo no pensaba que nos quedaba tampoco, yo pensaba que escapar del lago, pues iba a ser media hora, 45 minutos, pero no 10 minutos. O sea, creo que ha sido el capítulo más corto, seguramente, que hemos realizado en The Medium. Pero bueno, te dejan con toda la intriga de quién se lleva el tiro, efectivamente, Oscar. O sea, alucinante. Y bueno, mientras que vemos un poquito aquí los créditos, pues vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que ha sido el juego. En un principio, como he comentado hace unos segundillos, el juego, cuando lo empezaron a publicitar, pintaba muy bien. Parecía que iba a ser un juego bastante bueno de terror, terror psicológico, que lo íbamos a pasar bastante mal, que íbamos a disfrutar los que somos amantes de este género. Así, recordando un poquito el primer capitulín, que estuvimos haciendo 3 horas de streaming. Fueron prácticamente 3 horas de un paseo de nosotros con un paisaje totalmente apocalíptico. Y luego de la nada apareció tristeza. Para nada, para crear tensión o miedo, sino se dejó ver de una forma, digamos, ¿cómo decirlo? En la que sabíamos de antemano que iba a aparecer, o sea, no nos iba a sorprender, no era su intención asustarnos, sino intentar colaborar en que Marianne fuera montando un poquito el puzzle que le iba presentando el juego, intentar avanzar hasta descubrir el final que acabamos de ver ahora. Sí que es verdad que a partir del segundo streaming la cosa empezó a mejorar. Hay cosas muy buenas que tiene el videojuego. El tema de partir el juego en dos me parece una idea realmente maravillosa. El único problema también es que porteado no está muy bien porteado, desgraciadamente, pero aún así muy disfrutable. Sí que creo que se han dejado alguna cosilla por ahí, como por ejemplo la parte del terror psicológico. Yo lo siento mucho, pero no la encontraba en ningún sitio. En ningún momento he sentido terror, no he sentido una historia realmente que fuera así muy trágica, que me hiciera sentir esa sensación. Pero sí que la historia me ha parecido muy interesante y que tenía algo que me enganchaba y que me hacía seguir queriendo jugar el videojuego hasta llegar al final para hilar un poquito todo lo que nos iban comentando. A ver cómo terminaba esta historia, que ha terminado, como bien acaba de decir Oscar, con, digamos, un final bastante abierto. Y que no sé si esto quiere decir de que vamos a tener una segunda parte o si directamente nos dejan, digamos, a nuestra imaginación de que pensemos qué ha podido pasar. ¿Se habrá pegado el tiro Marianne? ¿Se lo habrá pegado a su hermana para acabar con Fauces? Y lógicamente con toda esta pesadilla que hemos estado viviendo en The Medium. Me atrevo incluso a pensar, ¿se le habrá pegado al señor Fauces de alguna forma? Para intentar eliminarlo en ese sentido. Vamos a ver si después de los créditos aparece algo más de información, porque la verdad es un final muy, muy cortante. O sea, no es que te la hayan dejado un poquito ahí a la imaginación de a ver qué ha podido pasar, no sé qué. No, o sea, que directamente ha sido como pum, y ahí, los créditos, y es como, ¿y me dejas así? Siguiendo hablando un poquito del juego, hay partes con algún boss, como por ejemplo el que hicimos, creo que fue en el anterior streaming, en ese mundo con el fantasma de Thomas, donde estábamos en una especie de matadero con cochinillos. La verdad,
eso era muy fácil. O sea, que te esté apuntando un boss con una luz y lo único que te llega a crear un poco de tensión es ¡ah! Estás ahí y no pasa absolutamente nada cuando te detecta. Lógicamente hace de que pierda un poquito ya de interés en esa zona el videojuego. Son cosas que lógicamente deberían de pulir en un futuro. Para ser un primer trabajo de un juego de terror psicológico, es verdad que la parte de terror o terror psicológico yo no la he encontrado por ningún lado, pero he de reconocer que a pesar de que me ha decepcionado en esa parte, he disfrutado del videojuego más de lo que yo esperaba en el sentido de la historia, en lo que yo esperaba encontrar totalmente. Me ha dejado un poco bastante con las ganas y esperemos que esta cinemática no nos deje con las ganas. Me callo y vamos a ver si nos resuelve la duda de quién se ha pegado el tiro. Porque lo único que puedo pensar, si la cosa terminaba como hemos visto, es que va a haber una segunda parte de The Medium. Tenemos un reloj. Vale, estamos en el mundo espiritual. Parece Mordor. Ahora parece Sauron arriba. Como si fuera esto el Gran Hermano. Pues nada, nos seguimos quedando con las ganas de ver quién se ha pegado el tiro. Solo sabemos de que evidentemente esta cinemática ya nos hace pensar sí o sí que tiene una pinta que va a haber una segunda parte y que espero que llegue prontito. Vamos a ver lo que dicen por aquí. The Medium es nuestro juego más grande y ambicioso hasta la fecha. Es un proyecto íntimo y personal que ha estado años en desarrollo. Hemos volcado nuestros corazones en él y hemos compartido grandes momentos durante su creación. Sin embargo, aunque crear juegos sea tan increíble como suena, siempre lo hacemos con una persona en mente y esa persona eres tú. Gracias, gracias. Tus ideas significan mucho para nosotros y nos hacen mejores desarrolladores. Y es por esto que nos encantaría saber tu opinión sobre The Medium. Pues mira, esta parte me parece muy importante porque, como he dicho, y como bien acabamos de leer, este es su primer gran videojuego. No sé si tienen los desarrolladores experiencia en esta clase de videojuegos, pero yo la verdad, la historia sigue diciendo, me ha gustado bastante, pero es que no tiene nada que ver con un juego de terror o terror psicológico. Es verdad que yo también estoy bastante curtido en el tema de los juegos de terror. Hay muy pocas cosas, por desgracia, que realmente me causen esa sensación. Outlast para mí ya es un paseo y para mí es uno de los mejores juegos psicológicos que hay actualmente en el mercado. O sea, que ya podéis hacer una idea. Sí que, intentando bajar un poquito mi nivel, puedo decir que las veces que el señor Fauces nos intenta seguir, nos intenta meter presión, puede que la gran mayoría de personas que no están, digamos, tan curtidas en los juegos de terror, como es mi caso, puedan tener esa sensación de presión, tensión, un poquito de terror psicológico que están jugando con ellos, de a ver por dónde me muevo, qué hago. Realmente intentar trasladar esa sensación al jugador. Pero sigo diciéndolo que creo que es lo único, entre comillas, que tiene que ver con un juego de terror psicológico. Y que para un siguiente juego, si realmente hay una segunda parte de este juego, yo al menos apostaría por meter más cosas. Sonidos que realmente nos mantengan alerta, nos creen tensión, nos creen expectación, nos creen esa sensación de no tengo ganas de entrar por esa puerta porque creo que el sonido viene de allí y si voy por allí me va a salir algo malo. O sea, que realmente te mantenga alerta y juegue con tu mente. De te puedo estar dando una señal que tú la estás recibiendo equivocadamente, como que no puedes ir a esa puerta porque te va a entrar algo malo, cuando yo te quiero decir lo contrario, y como estoy jugando contigo psicológicamente, te estoy dando lo que se dice el significado inverso, de que te estoy intentando decir de que no entres por ahí, y tú, en vez de no entrar por ahí, te vas por el lado que no tienes que entrar. No sé si me explico, pero bueno. Partes 2, esperemos a ver quién recibe el tiro. Ojalá. Y por lo demás, amigos y amigas, pues es que tampoco hay mucho que decir de este videojuego. Nos dice por aquí Farrell de que yo esperaba un Silent Hill o como un posible sustituto, pero se quedó en la puerta totalmente, porque además este juego lo habían vendido que mamaba mucho de Silent Hill. Y tampoco he visto demasiado de Silent Hill. Lo hemos terminado hace poco en el canal, Silent Hill 2. Está subido todo a mi canal de YouTube, menos el final, porque fue menos de una hora y por desgracia, pues sin querer, borré ese streaming. Pero es que tampoco, ni con Silent Hill yo sentía terror,
Sí que sentía que me dejaba la cabeza totalmente loca porque había muchas frases, mucha historia de por medio que te dejaba en modo shock, por decirlo de alguna forma, y no sabías qué pensar, qué creer, por dónde salir. Ahí sí que puedo decir que para armar los puzzles jugaba contigo psicológicamente, pero este juego al final no ha conseguido, en mi opinión, evidentemente, trasladarme esa sensación de que jugara conmigo mentalmente, ni que hiciera ni siquiera el amago de jugar conmigo mentalmente para ponerme las cosas complicadas. Buenas noches, Carmen, y efectivamente, nos ha durado 11 minutos. O sea, sí que creo reconocer lo que el juego en un principio pintaba muy bien. No está mal la idea, pero para mí no estaría etiquetado en cierto sentido, como yo al menos entiendo lo que sería un juego de terror psicológico. Y espero de que si realmente, yo sigo insistiendo, hay una segunda parte de este juego que tiene toda la pinta después de esa última cinemática, además de resolvernos quién se ha pegado el tiro o a quién se lo ha pegado Marianne, espero evidentemente de que sean un poquito más, ¿cómo decirlo? Que apuesten más, realmente, sean más ambiciosos por hacer un videojuego que cause, incluso a gente como yo que estamos curtidos en el mundo del terror, miedo, tensión y que tengan que sacar la mantita, si es posible, para meterse debajo de la cama porque al final el juego les cree. E incluso esa sensación de miedo, de terror, de tener pesadillas por la noche. Como cuando ves, yo qué sé, la película de la niña del pozo, Samara, cuando ves el grito. Que a mí al menos, a pesar de que me las he visto un montón de veces, a Samara le tengo mucho respeto, aunque no lo parezca. Y al niño del grito, me tiene acojonado, no, lo siguiente. O sea, veo esa película y simplemente es oír gritar al niño en modo gato, abrir la boca. Y me tiene una semana sin poder dormir bien porque se me viene a la mente esa imagen del niño. O sea, ya podéis hacer una idea. Vamos a leer comentarios porque si os digo la verdad, yo es que no tengo nada más que decir. Yo creo que si lo hubieran metido más tiempo lo habría petado. Entiendo el porqué de las críticas. Ahora yo también lo entiendo, pero aún así sigo insistiendo, Farrell, de que creo que la historia está bien hecha. No encaja para mí en lo que habían vendido, pero creo que la historia está muy bien. Pero han querido juntar dos cosas que creo que no han sido buena mezcla. Yo creo que si la habrían separado y habrían hecho un juego de misterio con fantasmas, que al final es lo que yo he tenido sensación de que he jugado un juego de misterio de fantasmas y no de terror o terror psicológico, habría quedado mejor. Y yo al menos no me habría decepcionado si me habrían dicho un juego de detectives de fantasmas. Vamos a probarlo sin ningún problema. Y ahora mismo pues tendría una opinión seguramente positiva del juego. Pero como me lo vendieron un juego de terror psicológico, pues lógicamente no puedo dar una opinión 100% positiva, porque yo no he sentido sensación en ningún momento, y creo que nadie del chat de los que habéis visto el juego en directo lo habéis sentido. Pero que, por ejemplo, aunque hay partes, por hacer una comparación con otro juego, que no las comparan de esa forma, Resident Evil, el 3 o el 2, cuando te persigue Nemesis, cuando te persigue Mr. X, a mí eso en cambio sí que me causa cierta tensión, cierto terror, mientras que aquí, Fauces, lo único que hacía era moverse de un lado para otro. No iba realmente persiguiéndolo, salvo contadas veces donde era muy fácil escapar de él. No crea al final esa tensión que deberían de crear. Sí que es verdad que si te atascabas durante 3 segundos, se te echaba encima y te eliminaba. Pero lógicamente una vez que le coges el truco, te sabes ya el camino o prácticamente el juego te lo deja ver, se hace muy fácil escapar de Fauces y al final, ¿dónde queda esa parte de terror? No me la causa los fantasmas, no me la causa Fauces, que supuestamente es nuestro enemigo durante toda esta historia. No me la causa ni la propia historia. Porque los escritos que hemos visto tampoco nos han dicho nada así espeluznante que te llegue a poner la piel de gallina o pensar de, ay Dios, que se me viene algo súper monstruoso. O sea, realmente es una historia donde nos han contado que ha habido varios asesinatos por una enfermera
de lo poco que ahora mismo me acuerdo, y que lógicamente ha llegado un momento en el que han mezclado fauces, tristeza, la enfermera, que yo al menos no recuerdo que nos hayan dicho qué ha pasado y dónde está esa enfermera, que debería haber aparecido en esta parte final, porque lógicamente no la han vendido más de medio juego como que era la asesina del chico este que se quedó en silla de ruedas, del que estaba enamorado, y de repente, no sé por qué, ha desaparecido de la historia y nos hemos centrado en Thomas manejándole a él, en este caso en modo fantasma, con Marianne, con su hermana, que al principio era tristeza, luego nos descubre que se llama Lily, y luego nos descubre un poquito más adelante que es nuestra hermana, y ahora acabamos de comprobar cómo era su hermana antes de fallecer, y el señor Fauces. O sea, es como que ha dejado la historia un poco suelta y a medias en algunas partes. Por cierto, buenas noches, Chris, y justamente has llegado al final. Sí, la historia está bien, pero la empresa quería vender otra cosa. Enfocaron mucho terror cuando no les tanto. Efectivamente, la gente se sintió engañada. El problema ha sido la publicidad. Vende un juego de misterio y sabes a lo que vas. Efectivamente, es que es eso. Al final este juego es más de misterio que otra cosa. Y si a mí me lo habrían vendido desde un principio, que era un juego de misterio paranormal, yo seguramente lo habría traído con esa idea de no voy a tener terror, no lo va a tener tampoco la gente del chat, vamos a ver algo más tranquilo, con una historia seguramente bien desarrollada, porque sigo insistiendo, la historia me ha gustado, pero claro, si tú ya me le vendes con una etiqueta, más luego todas las revistas y medios de comunicación de los juegos, los análisis antes de que saliera, ya me lo estás vendiendo de que es un juegazo de terror psicológico, y cuando lo juegas, la única pregunta que se te viene a la cabeza es ¿dónde está el terror psicológico? Porque todo el que ha hecho esos análisis o no ha jugado en su vida un juego de terror psicológico, o yo estoy equivocado de lo que para mí debería ser un juego de terror psicológico, porque no entiendo tanta buena puntuación, porque es un juego de terror psicológico cuando yo no he sentido esa sensación en ningún momento, sino que ha sido un juego de fantasmas en modo detective con una medium. Ya está. Terror psicológico somos tú y yo en Fortnite, totalmente, Chris. Han mezclado tantas cosas que Charlie no encuentra sus piernas. Y ya está, y ni habría tanta polémica, efectivamente. Y bueno, amigos y amigas, casi media hora de streaming. Llevamos desde los 11 minutos que hemos terminado el juego intentando sacar una conclusión, compartiendo algunas opiniones, ideas, esperando también a ver qué opináis vosotros en el chat. Y para la gente que vea esto luego resubido en YouTube, si me queréis dejar vuestro comentario de a ver qué os ha parecido a vosotros el juego, si creéis que le falta algo, si creéis que le habréis añadido algo, si me he dejado yo algo por comentar que debería haber recalcado en esta parte final. Pero yo sigo diciendo de que me voy, por una parte, tranquilo, porque he disfrutado del juego, y por otra, decepcionado, que gana por desgracia la parte de decepción, porque vendieron algo que yo en ningún momento he vivido, pero que al final la historia me ha hecho envolverme y querer terminar el videojuego. No me ha gustado del todo, pero tampoco me ha disgustado. No puedo decir 50-50, porque la decepción, hay que reconocerlo, creo que se me ve ya en el primer streaming, es grande. La idea es totalmente buenísima, pero creo que no han sido capaces, por desgracia, de llegar realmente a transmitir esa idea que tenían. Una vez más, vuelvo a insistir de que ojalá que la segunda parte, porque estoy seguro que va a haber una segunda parte, logren transmitir esa parte de terror, terror psicológico, que tengamos miedo, presión, tensión, que haga que mi corazón, como con Outlast cuando lo jugué la primera vez, se salga de mi cuerpo, que me salga por la boca y salga corriendo y se vaya él solito hacia el hospital, a que le hagan ahí una radiografía si hace falta para ver si se está muriendo o no. Y no al final, pues tener aquí un juego de fantasmas en modo detective que lo disfrutas, pero que lógicamente cuando vienes con una idea que te han vendido y no la encuentras, pues evidentemente la decepción, lógicamente, es bastante notable. Pero bueno, a mí no me gustó, pero bueno, lo dije antes de su salida, no me llamaba un juego que se olvidara con los títulos de terror, estoy seguro. Efectivamente,
A mí no me llamó nada la atención. Bueno, pues parece que hay bastante gente en el chat de que no les ha llamado la atención. Y yo al final quería cumplir con el tema de juego que empiezo, juego que termino. A pesar de que no me llamó mucho la atención, pero había algo que en el primer y segundo streaming, que lo estuve comentando, me decía por dentro de darle una oportunidad, que aunque no te esté convenciendo en la parte que te habían vendido, tiene algo que te puede transmitir, y en este caso ha sido su historia, como he comentado, y vuelvo a repetir, para la gente que se está incorporando ahora, hay algunas partes que no han llegado a realmente quizás ser tan pulidas como deberían. La parte que he dicho antes, cuando estás manejando el fantasma de Thomas, el tío de la carnicería esta, del matadero, te enfoca con una luz y cuando caes delante de la luz, lo lógico es que fuera por ti, te creara miedo, tensión, y que solo te dé un aviso de ¡ah, estás ahí! Es como... yo juraría que en cualquier juego de terror psicológico, terror normal, survival horror, etcétera, etcétera, cuando te pasan estas cosas que un boss te detecta, va por ti a full. No te dice de quiero matarte, pero sigue tu camino, ¿eh? Ya si eso nos vemos más adelante, porque lógicamente te confías y sabes de que el resto del juego va a ser así. Y si no recuerdo mal, la parte final, antes de abandonar el matadero, sí que hubo una vez que nos atacó. Pero es que cinco anteriores no nos atacó en ninguna. Y el ataque que hizo pues tampoco fue así muy llamativo. Por lo tanto, como... ¿dónde está aquí el terror y la tensión que me debería de crear? Luego también ese monstruo gigante que nos seguía con Thomas antes de ir al matadero. Que nosotros pasábamos por tablillas, por puentes, y él ahí todo gigante pasando por debajo. ¡Que madre mía, qué pisotones! Y luego de repente de la nada te lo cargas. Es más, me acuerdo de que saltó a por nosotros. No había ningún muro. De hecho, si la memoria no me falla, saltó con la boca abierta y nos había engullido. Y de la nada apareció un muro y apareció el bicho muerto. Y es como si en la cinemática hemos visto claramente todos cómo nos ha atrapado. Como que ahora de la nada ha aparecido un muro dos segundos después y el bicho ha ido hacia atrás en el tiempo y se impacta contra el muro. Explícamelo, amigo, porque no lo comprendo. Son cositas que, como bien ha comentado Farrell, deberían haber pulido un poco más. Y que espero que en siguientes videojuegos lo hagan. Para ser el primer videojuego, le vamos a poner esta nota. No le voy a poner un aprobado así muy alto, pero yo creo que quizás hasta un 5 le podemos dar, pero por la historia. Y porque nos ha dejado con las ganas y porque tengo fe en que la siguiente parte de este videojuego venga mejorada, especialmente viendo de que al finalizar el juego te han dejado una parte en la que les puedes dejar tu comentario de lo que te ha parecido el juego y que estoy seguro que van a tomar nota. Y espero que toda la gente que ha criticado el juego lo haya jugado entero y sobre todo se animen a dejar su opinión para que mejoren en un futuro cuando nos traigan nuevos videojuegos y que realmente cause la sensación que ellos nos vendan: terror, diversión, ilusión, tristeza. Y no que nos digan terror psicológico y cuando lo juegas, pues al final es un juego de detectives de fantasmas que no causa nada más que la sensación de una historia que engancha, pero poco más. Y con esto y un bizcocho, amigos, amigas, no sé cuántos estamos ahora mismo por aquí, darme un segundito, porque lógicamente vamos a dejar por aquí streaming, como he dicho, y perdonadme porque haya sido tan corto, pero lógicamente... nos faltaba esta parte final, siendo resubida a YouTube, pues prefiero en este caso dejarla tal cual. Por cierto, buenas noches, Rulín, y has llegado un poquito tarde, como se suele decir, porque estamos buscando ya a quién hacerle raid y que evidentemente nos veremos mañana con un nuevo gameplay y creo que ya sé con quién os voy a dejar. Darme un segundito. A ver si por casualidad me funciona rápido y podemos hacerle raíz al compañero Ernesto Valgrim. Pues ha pasado, compañero Rulín, de que nos quedaba menos del final de lo que yo pensaba. Han sido 10 minutos aproximadamente y que lo hemos intentado estirar lo que hemos podido y más, sacando conclusiones, pensando en qué deben de mejorar, si el juego ha logrado su cometido, que para nada lo ha logrado. Y que lógicamente me encantaría seguir hablando del juego, pero es que
me he repetido ya varias veces y poquito más hay que comentar del videojuego. Al final, pues es lo que es, por suerte o por desgracia, y que lógicamente, pues subiéndose, como he dicho, esto luego a YouTube, ahora mismo volver a abrir Steam para jugar a otra cosa, la verdad me apetece poco o nada, o seguir empalmando este directo con otro que no tiene nada que ver, pues evidentemente me apetece poco o nada, prefiero que se suba tal cual ahora mismo. Lo hemos hecho aquí en Twitch y que lógicamente agradecer a toda la gente que me habéis acompañado en esta aventura, la hayáis disfrutado o no. Evidentemente se aprecia toda la gente que aunque no la haya entusiasmado el juego, lo haya apoyado hasta el final, que la verdad eso es muy destacable y al menos en mi caso se agradece muchísimo simplemente por el hecho de hacerme compañía, ya creo que os merecéis algo más que el cielo. Muchísimas gracias también a toda la gente que lo ha estado apoyando en YouTube y que nos vemos mañana, amigos y amigas, por aquí de nuevo por Twitch con una nueva historia que seguramente sea intentando terminar Metal Gear Solid 1, que estamos en la parte final y creo que nos quedan uno o dos directitos para poder terminarlo. Pasar buena noche, perdonadme por hacer un directo tan corto, pero lógicamente tampoco son horas de volver a abrir streaming y alargarlo hasta la 1 o 2 de la madrugada, además que yo estoy un poco cansadete, hay que ser sincero lógicamente ante todo, y que os dejo con mi compañero Ernesto Valgrín, que está jugando a Minecraft. Regalarle un follow, compartir en redes sociales su directo y nos vemos mañana con Metal Gear Solid. ¡Hasta la próxima!